Hola, hola, buenas tardes, señores. Sentamos Comenzaremos. camaritas. Camaritas, camaritas. Ya estamos viendo algunos por ahí. William, no lo vi ayer. Sí, correcto. Tuve un compromiso de la empresa a nivel corporativo y tuve que faltar. Iba a hacer la pregunta a ver si era posible de tener la grabación del programa de la clase de ayer. Ah, sí, nada menos ayer expliqué cómo era que podían ver los videos de clase. Ya les repito. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Ya la vamos a asistir. A ver, los demás, con camarita encendida, por favor. Bueno, para aquellos que no estuvieron el día de ayer, les vamos a pasar el vínculo, ¿verdad? Para que ingresen a la plataforma. Me comentaron ayer de que ya tenían el vínculo, tengo entendido, pero vamos a enviárselo de nuevo. Ahí está el vínculo en el chat de la reunión. Te lo voy a mostrar para que no andemos ahí perdidos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde están los videos? Ya voy a pasar lista. Estamos esperando que ingrese la mayoría. No más de la 1:05 voy a pasar lista. Vaya, al ingresar, William, y aquellos que no hayan podido ingresar el día de ayer, tenemos un listado curso que le va a aparecer a usted a este estilo. Con fondo blanco, por cierto. Vamos a cambiar fondo negro, vamos a poner blanco. A usted le va a aparecer este curso. Mire, Excel básico. Le damos un clic ahí. Luego nos dirigimos a la sección 1, conceptos básicos y entorno del trabajo de Excel. Este es el tema general. Ingresamos ahí. Y en la parte superior vamos a ver una serie de vínculos que nos llevan a diferentes apartados. Por ejemplo, la clase o la teoría del día martes está acá en la sesión número 1, que dice objetivo de la lección, conceptos básicos del Excel. Luego, hay un vínculo por aquí que nos lleva a un video. Todavía no lo han actualizado, por cierto. No está listo todavía, quiere decir. Normalmente esto no toma más de 1 o 2 días. Luego, la sesión del día de ayer se trata de este vínculo que está aquí, el 1.2, que nos dice objetivo de la lección en torno al trabajo del Excel. Y el video de la clase va a estar posicionado acá. Por el momento no está todavía. La clase de hoy corresponde a 1.3, este vínculo. Objetivo de la lección, navegación de la hoja de cálculo. Y el video de hoy, pues, va a estar colocado aquí. Así sucesivamente, William. ¿Me explico? ¿Me explico, William? Sí, muchas gracias. Y otra cosa a tomar en cuenta muy importante es que hay que comenzar a trabajar con los laboratorios que son evaluados. Por ejemplo, aquí donde tiene un vínculo con un cuadrito y un lápiz, es el laboratorio número 1, donde vamos a responder estas preguntas. Son solamente preguntas de selección múltiple, no les va a quitar mucho tiempo. Y así, mediante vayamos avanzando en el curso, nos vamos a encontrar con el laboratorio número 2, también de resolver algunas preguntas. Y al final de la primera sección, recuerde que estamos hablando de sección, no sesión, vamos a tener un vínculo del laboratorio número 3, donde usted va a ir llenando también con su respuesta. Igual va a ser para
las siguientes secciones. La sección número 2, que es la segunda semana, consta de este vínculo en general y un examen de medio curso. Si entramos al primer vínculo, vamos a ver las lecciones de clase de nuevo, en los mismos vínculos de acá, sus laboratorios correspondientes, que usted deberá ir llenando, pues conforme vayamos avanzando. Y no olvidar que hay un examen de medio curso, pues porque sería el final de la sección número 2. Eso lo encontramos acá. La misma metodología para todas las secciones que correspondan. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a pasar lista hoy sí. Vamos a ver. Ana Cristina, me avisan si alguien escribe presente y no tenga micrófono. Ana Cristina. Bessie Lisbeth. Presente. César Samuel. César Samuel. Cindy Arely. Presente. Claudia Auxiliadora. Claudia Auxiliadora. Presente. Dalila Marisol. Dalila Marisol. Daisy Elizabeth. Presente. Espéreme, ¿quién me respondió? ¿Dalila o Daisy? Daisy, Dalila le acaba de escribir al chat. Va. Eva Susana. Presente. Flor Idalia. Flor Idalia. Griselda Lisset. Griselda Lisset. Héctor Manuel. Presente. Joana de la Paz. Joana de la Paz. Le escribió al chat link. Bueno. Jocelyn Beatriz. Jocelyn Beatriz. Carla Gabriela. Presente. Julio Alejandro. Julio Alejandro. Le Ya le escribió. escribió en el chat. ¿Quién? Julio. Vaya, ok. Laura Berenice. Presente. Leslie Yanira. Leslie Yanira. Leida Virginia. Presente. Luis Alexander. Presente. Luis Armando. Presente. Marisol del Carmen. Marisol del Carmen. Marvin Alejandro. Marisol ha tenido problemas de conexión. ¿Quién? Perdón. Marisol del Carmen, pero aquí está conmigo. Marvin Alejandro en unos momentos se conecta, tiene problemas de conexión ahorita. Vaya, cuando estén conectados, tanto Marisol como Marvin me avisan porque lo que cuenta es el tiempo de conexión, pero individual, no en pareja. Necesito que se conecten, pero individualmente, ¿de acuerdo? Cuando estén ya presentes, me avisan. Sí, perfecto. Bueno, Osvaldo Vladimir. Osvaldo. Presente. Ok. Ricardo Mauricio. Presente. Sandra Carolina. Presente. Zulma Jenny. Presente. William Mauricio. Presente. Yanira del Carmen. Presente. Va. Bueno, señores, vamos a seguir trabajando por el momento con un libro en blanco en Excel. Abramos el Excel, ¿verdad? Y vamos a ver unos tips adicionales. Vaya, voy a hacer preguntas directas.
Usted me va a ver mi pantalla. Yo voy a mencionar nombres y le voy a hacer preguntas directas. A ver. Bessie. ¿Para qué sirve este puntero, Bessie? Sirve para posicionarnos en cualquiera de las celdas o de las funciones que podemos visualizar de Excel y realizar diferentes opciones. Usted ayer nos mencionaba seis, si no mal recuerdo. Pero yo ahorita le pregunto solo por este puntero. ¿Qué hace este puntero? ¿Cuál es el indicativo de este puntero? Con ese puntero puede expandir esa celda. Podemos cambiar el ancho de columna, correcto. Muy bien. Ricardo. Ricardo Peña. Dígame, dígame. Mire, ¿y este puntero amarillo para qué me sirve? Para seleccionar cualquiera de los comandos, creo que se llaman. Correcto, correcto, muy bien. Yanira, ¿y este puntero para qué me sirve? Para seleccionar la columna completa. Correcto, muy bien. Sandra, ¿y este puntero para qué me sirve? Ah, Sandra, no le escuchamos, tiene que encender el micrófono. Para seleccionar también ¿Qué cosa? la fila. ¿La fila cómo? ¿Solo un pedacito o cómo? No, toda la fila. Ah, toda la fila. Ah, vale. Sí. Está mejor. Bueno, quiero ver. William, ¿y este puntero para qué me sirve? Espérenme, ahorita. Okay. Eso es para expandir o aumentar el tamaño de la celda. No. El que sirve para eso es este, mire. Ah, okay. ¿Y este? Note que aquí tiene dos líneas, pero aquí solo hay una. Una Tiene línea de oculta edición. una. Para recuperar la celda que se cerró. Para recuperar la columna que La oculté. columna, sí, exacto, la columna que se La cerró. columna que oculté. Ok, oh, sí. Okay. Ok. Vamos a ver quién más nos puede ayudar por ahí. Cindy, mire, ¿y este puntero de aquí para qué me sirve? Hola. ¿Para qué me sirve este puntero? En el caso si tiene números, si usted ahí lo jala, le va actualizando los datos. O si Actualizando. no, ajá, o sea, le va, por ejemplo, si tiene uno, dos, de ahí va tres, cuatro, cinco, seis, hacia abajo. Ah, ok, va. Esa es una función. Ok. Y la otra, si la tiene, bueno, entiendo que esa es la principal. ¿Y la otra cuál es? Que si se pone, bueno, pero esa sería otra, si se pone a un lado, lo puede mover. Ah, no, 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 para eso es otro puntero. Sí, es otro. Vamos a ver, Leida, ¿y esto para qué sirve? Mira, esto. Leida Virginia, ¿para qué sirve este puntero? Para trasladar datos a la otra columna o otra fila. Correcto, para trasladar datos hacia otra posición. Vaya, Osvaldo, ¿para qué sirve este puntero? Osvaldo Martínez. Para Osvaldo, copiar celda. para copiar, Con correcto. control más. Control más. Bueno, sí, creo que sí, no me la puedo, No, pero. se aprieta control, perdón. Ah, control más. Ok, así estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Quiero ver. Gabriela. Gabriela, mire. Hola. A mí ya se me olvidó algo. Fíjese usted, tal vez me ayude. ¿Cómo se llama esta barrita que está aquí? Acá abajo. ¿Cómo se llama?
Esta de aquí. ¿Cómo se llama esa barra? Gabriela. Es de la que está abajo de la barra de desplazamiento. ¿Sí? Esta de aquí, esta barrita de aquí. Vale, se lo voy a poner de otra manera. Esta. ¿Ah? La barra, pero no es de comando, ¿verdad? No. Es la que indica que está listo el cel. Pere, Osvaldo, no, no le sople. No le sople. A ver. No, no me recuerdo. Ay, Gabriela. Vaya, Osvaldo, ayúdele. ¿Cómo se llama, Osvaldo? Es la que nos indica que está listo Excel. Pues sí, pero tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Ah, sí. Barra de estado. La barra de Ah, estado. el estado. Que nos indica el estado en que se encuentra el Excel en un Está momento listo. dado. ¿Verdad? El que nos indica que nos tomemos un café listo, vea que sí. Vale. Zulma. Hola. Mire. Y estas cosas que están aquí, estos cuadritos, ¿cómo se le llaman? Estos La cuadritos. celda activa. No, pero en general. ¿Cómo se le llama? Solo la celda, Zulma. Ahora, Ah. donde yo estoy posicionado en cierto momento, se llama celda activa. Ahí sí. Oye. Okay. Quiero ver, vamos a ver quién se me ha quedado ahí con más preguntas. Laura. Laura. Hola, hola. Laura, mire. A mí se me ha olvidado cómo se llaman estos comandos de aquí. Ah, Laura. Laura. Cuénteme. Es que a mí me olvidó la clase de ayer. No. Es que aquí tengo yo un indicador de comandos de diálogo. Vaya, Joana, tal vez usted No. nos pueda ayudar. Joana. Joana. Joana, ¿se encuentra en clase? Ahí le escribió Lick en el chat. Ay, es que como yo estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver el chat. Sí, ¿Qué igual dice? ya Ana Cristina con Marvin Alejandro ya se reportaron también. Ajá, ¿qué escribieron? Que ya se habían conectado. Que ya se conectaron. Sí, y Joana dice que se llama asistente de funciones. No. Vaya. No se llama el asistente funciones. Este se llama el asistente funciones. Yo estaba preguntando por estos dos. A ver, ¿quién nos ayuda? Son los comandos de cancelar e introducir. Cancelar e introducir, señores. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Miren, yo estoy probándolos para ver si estamos tomando notas, porque es casi que imposible que en una horita nos vayamos a aprender de memoria todo, ¿verdad? Eso es imposible. Yo porque tengo muchos años de enseñar este programita, pero usted debería de ir tomando nota en sus apuntes, ¿verdad? Para que no se me pierda, porque cada clase que tengamos, yo voy a ir haciendo un cuestionamiento, una retroalimentación para ver cómo estamos. ¿De acuerdo?
que nos quede ya de guía esto. Y recordemos también de que no hay que faltar a clase porque inglés corporativo pide al menos un 80% de asistencia. Si usted me está faltando a clase, esto genera inasistencia en un reporte que se envía tanto a inglés corporativo como a INSAFOR. Entonces tratemos de no generar ese problema, ¿verdad? Se lo digo pues porque lo que menos quiero es que usted vaya a tener problemas ahí mismo en su trabajo. Acuérdense que si nosotros dijimos ok a la asistencia de una o dos, eso quiere decir que nos estamos comprometiendo, ¿verdad? A asistir a clase. Y pues es prácticamente necesario que nos estemos presentando a la clase para no perder el hilo de ella. Miren, 15 minutos es suficiente. 15 minutitos es suficiente para andar ya perdidos que no hayamos que hacer. ¿Por qué? Porque estos son cursos intensivos y se avanza con rapidez, ¿verdad? Yo trato de ir un poco pausado para que usted vaya agarrando el hilo de la clase, pero no quiere decir, ¿verdad?, de que voy a repetir lo que se haya perdido en 5 o 10 minutos. Sí me puede hacer preguntas en el momento acerca de algo que no he entendido, y eso es algo muy importante que yo le quiero dar a conocer también, ¿verdad? Usted tiene todo el derecho a preguntarme respecto a lo que no ha entendido, toda vez y sea en el momento, ¿verdad? Que no hayan pasado ni siquiera unos 5 minutos y usted me dice, mire, fíjate que el proceso tal, yo no lo entendí, ¿me puede explicar de nuevo? Con todo gusto. Ahora, si usted me pregunta 30 minutos después, está bien difícil porque no me puedo regresar a algo que la mayoría de sus compañeros ya lo absorbieron, ya lo practicaron. Quedemos claros con eso. Bueno, estoy revisando aquí en el manual que tenemos pendientes. Tenemos pendiente, por ejemplo, cómo insertar columnas, cómo insertar filas. Y esto es sumamente fácil. Vamos a escribir una serie de números. Observe que si yo escribo, ya como ya se los había dicho, ¿verdad? Un 1 y un 2, yo puedo generar una lista de números aquí. Si escribo un 5 y un 10, le estoy dando el patrón al Excel para que me escriba números de 5 en 5. Observe. Esto se llama serie de datos. También lo podemos poner en práctica con otra serie de números. Si usted quiere hacer una serie de 10 en 10, pues escribe los primeros dos y luego arrastra hacia abajo, hasta donde usted desee. Igual se puede hacer con los días de la semana, por ejemplo. Observe. Lunes y martes tenemos por ahí. Y con el cuadrito relleno nos vamos hacia abajo. Estamos creando una lista de los días de la semana. Igual lo puede hacer con los nombres de los meses. Por ejemplo, enero, febrero. Escribimos los primeros dos. Luego arrastramos. Me cuenta cómo le va. ¿Me cuenta y me confirma? Listo, Listo. Ok. Ahora vamos a escribir un listado de nombres. Vamos a ver. Vamos a escribir Pedro y Pablo. Luego vamos a arrastrar. Haga la prueba. Me cuenta cómo le va. Ajá. ¿Cómo le fue? Mire, una consulta. En mi caso puse así, vea, Pedro, Pablo,
Y al sombrearlos y al bajarlo, solo me duplica esos mismos nombres. Lo mismo me pasó. ¿En serio? Sí. Así es, lo mismo también. ¿Y yo a mí me pasó lo mismo. ¿Y a mí por qué me aparecen estos personajes? ¿Cómo se llaman? También. ¿Son los personajes de qué serie? Me aparece igual. De las piedras picapiedras. Ah, la serie de los picapiedras. ¿Y a mí por qué me aparecen los nombres de los personajes de los picapiedras y a usted no? Está difícil, vea. Está difícil responder esa pregunta. ¿Verdad que sí, Bessie? Ahí la veo bien sonriente. No encuentro la lógica. Vaya, miren. Esto ya es a propósito, para que usted se sorprenda. Esto se llaman listas personalizadas. Es decir, usted puede crear sus propias listas para que a la hora de escribir los primeros dos nombres, le aparezca un listado que usted ya previamente tuvo que haber guardado en su equipo, en su Excel, en su máquina. No quiere decir que le va a funcionar en todas las máquinas, donde quiera utilizar este listado de nombres, tiene que crearlo previamente. ¿Y eso cómo se hace? Fíjense que tendríamos que irnos aquí a archivo. Miren, archivo, luego más, luego opciones. Y aquí en el cuadro de diálogo de opciones del Excel, nos aparece un listado de opciones, pero vamos a elegir la que dice avanzadas. Luego nos movemos al lado derecho. Nos vamos moviendo hasta abajo, donde tenemos el comando más largo de todos que dice modificar listas personalizadas. Entonces tenemos otro cuadro de diálogo. Aquí es donde usted puede observar cómo es que el Excel sobreentiende que al arrastrar lunes y martes hacia abajo, enero y febrero igual, y Pedro y Pablo en mi caso, el Excel nos está entendiendo porque aquí hay una lista personalizada con los nombres de los días de la semana, que eso ya viene predefinido por el Excel. Nomás le instalan a usted el Excel, ya esto aparece de manera predeterminada. Igual, los nombres de los meses, aquí los tiene por aquí. Miren. Sin embargo, esta es una lista personalizada que yo creé a propósito. Por efectos de clase. Aquí puedo ver que dice Pedro, luego presioné Enter, Pablo, Enter, Vilma, Enter, Betty, Enter, Bam Bam, Enter. Esa es una lista personalizada. ¿Y cómo crea usted una lista personalizada? Es lo que yo quiero que me practique en este momento. Tendría que dar un clic aquí a Nueva Lista. Luego empezar a digitar los datos aquí, separados por la letra Enter. A ver, escríbame un listado de unos 10 nombres o cualquier cosa que usted considere que sea imprescindible en su equipo. Pero ojo, cuando escriba la primera palabra, no me vaya a presionar espacio. Esa es una tendencia bien común. En vez de espacio, debe presionar Enter y escribir la nueva palabra. Miren. Enter la nueva palabra, enter la nueva palabra, y así sucesivamente. Cuando haya terminado las 10 palabras, le da clic a agregar. Y después de agregar, le va a aparecer su listado justo aquí, abajo. Le da clic a aceptar. Luego pruebe su lista, escribiendo los dos primeros datos, o cualquiera de ellos, en orden de el mismo orden, ¿verdad? Que lo escribió en su listado. Y va a ver que sí le va a funcionar. Ahí me cuenta. Listo. ¿Verdad que funciona? Sí, funciona.
Perfecto. Sí, funciona ahora. Perfecto. Bueno, nuevo truquito que tenemos por ahí, ¿verdad? ¿Me confirman los demás? ¿Me dicen listo? ¿O lista? Listo. Listo. Excelente. Bueno, aprovechando que hemos creado esas nuevas columnas, voy a seguir compartiendo y vamos a ver cómo eliminar ya sea columnas o filas. Para eliminar columnas o filas, pues simplemente voy a seleccionar una de ellas aquí en la letra de la columna, tal y como lo vimos ayer, con la flechita negra que apunta hacia abajo. Cuidado con hacer esto. Eso no. Lo que tenemos que hacer es un clic a la columna entera, darle clic derecho y luego eliminar. Con eso se elimina. Igual lo podemos hacer con filas. Le damos un clic derecho a la fila 10, por ejemplo, y luego eliminar. La nueva fila queda eliminada. Me cuenta si le funciona. Un listo, por favor. Listo. Okay. Listo. Perfecto. Listo. Excelente. Proceso contrario sería que yo quiera insertar una nueva columna o una nueva fila. El mismo proceso, doy clic derecho a una columna entera, elijo eliminar. O una fila entera que quiera insertar, perdón, que quiera eliminar. Espérame, ¿cuál les dije primero? ¿Insertar o eliminar antes de este ejercicio? Ahora sería insertar. Ya hicimos eliminar fila y columna. Les dije eliminar, ¿verdad? Ahora estamos con insertar fila. Sí, ah, vale, dije que íbamos a insertar. Ok, perdón. Vale, entonces, si queremos insertar, un clic derecho, insertar. Ahí tenemos una columna en blanco, igual para la fila. Clic derecho, insertar. Ahora, ¿qué tal si yo digo quiero insertar dos o más columnas? Pues voy a sombrear las columnas donde yo quiera insertar. Le doy clic derecho a cualquiera de las tres seleccionadas y le doy insertar. Note cómo también los datos que están en las columnas anteriores se desplazan tres columnas después, a la derecha. Igual puedo hacerlo con fila. Selecciono la fila entera, doy clic derecho en cualquiera de ellas y luego insertar. Ahí tenemos el efecto. ¿Me cuenta cómo le va? Listo. Listo. Perfecto. Sigamos con comentarios. ¿Qué son los comentarios? Un pequeño sticker, digamos, una calcomanía, así como que pensemos en esto. Miren. ¿Cómo se llaman estos cositos? Post-it, correcto. Igual podemos hacer con el Excel. En cualquiera de las celdas que seleccionemos, nosotros podemos agregar un post-it. ¿Cómo le hacemos? Clic derecho a la celda, luego insertar comentario. Vemos que nos aparece una viñeta o post-it en amarillo, amarillo suave.
Y además de eso, vemos que al inicio nos dice el nombre del equipo en el que estamos trabajando. Nombre de usuario, mejor dicho. En mi caso, mi usuario es mi nombre, Adolfo, ¿verdad? Entonces el Excel se encarga de escribirlo sin que yo tenga que intervenir. Pero ¿por qué me dice Adolfo? Porque, por ejemplo, si yo me voy al listado de usuarios en mi máquina, aquí veo que me dice Adolfo, que es el nombre que yo le asigné a mi usuario. Ah, pues el Excel hace lo mismo, poner el nombre de usuario aquí, pero a mí en lo personal eso no me parece, yo siempre lo borro. Porque ¿de qué me sirve tener mi nombre ahí si no es lo que yo quiero, verdad? Entonces escribimos el comentario. Ya terminé, doy un clic afuera. Cuando damos un clic afuera, ese comentario, ¿verdad que le desaparece? Si estamos afuera de esta celda, a menos que nos acerquemos de nuevo aquí, nos vuelve a aparecer, ¿verdad que sí? ¿Me confirma, por favor? Sí, correcto. Ok, ¿y por qué será que en mi caso me queda visible? Porque yo aquí en vista, quiero ver, déjenme chequear. ¿Dónde es que están los comentarios? Aquí en revisar. En revisar tengo activo el comando mostrar todos los comentarios. Observen en la ficha revisar, grupo comentarios, mostrar todos los comentarios. Yo lo tengo activo, pero usted no, es decir, que usted lo tiene así, mire. Si usted los quiere ver todos los que estuviera ahí disponibles, pues simplemente mostrar todos los comentarios de nuevo. Pero lo normal es no tenerlos activos porque puede ser que nos moleste ver ahí tanto comentario en caso de que hayamos escrito mucho. Entonces desactivamos este comando. Y si queremos ver el comentario, nos acercamos aquí. Bien. Y ya nos está apareciendo o desapareciendo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí. Sí, Correcto. Sí. Otro dato importante es que si escribimos un comentario, también podemos notar que existe un comentario, aunque no lo veamos, porque en la esquina superior derecha de esa celda vemos un triangulito color rojo, indicativo de hay un comentario ahí. Y el Excel no los hace saber de esa manera. Si yo quisiera eliminar el comentario, le doy clic derecho y decimos dar clic en eliminar comentario. Y con esto desaparece. Necesito que todos estemos utilizando el equipo para practicar, ¿verdad? Yo asumo de que todos estamos siguiendo las instrucciones. Y esto solo se puede hacer si estamos frente al equipo, ¿verdad? Haciendo los ejercicios. ¿De acuerdo, señores? Sí, de acuerdo. Sí. Perfecto. Quiero ver qué más tenemos pendiente. Bien, el día de ayer, por cierto, estuvimos hablando de rango, ¿verdad? Yo les decía, sombreemos un rango de esta manera, sombreemos el otro de esta manera, sombreemos varios rangos con la tecla control.
varios rangos que no son necesariamente junto al otro, ¿verdad? Entonces, hay maneras también de bautizar, digamos, usemos eso, esa palabra para que nos suene más entendible. Podemos bautizar los rangos con un nombre. ¿Qué significa esto? Que yo puedo decir que voy a sombrear este rango y le voy a asignar un nombre. ¿A dónde? En el cuadro de nombre. Aquí donde vamos a ver una tercera opción con respecto a el cuadro de nombre, porque ya habíamos visto dos funciones o dos acciones que se pueden llevar a cabo en el cuadro de nombre. Vamos a ver la tercera, que es asignarle un nombre. Yo me voy aquí al cuadro de nombre, después de haber sombreado el rango, le doy un clic al cuadro de nombre, elimino lo que dice ahí y le asigno el nombre que yo desee. Por ejemplo, se va a llamar rango 1. Sin espacios, no separemos con espacios. Mucho cuidado con eso. Presiono Enter. Ahora ese rango ya tiene un nombre, es decir, que yo no necesariamente tengo que irlo a marcar otra vez en caso lo necesite, sino que sencillamente me voy a ir al cuadro de nombre y elijo el nombre del rango que yo le asigné. Observen. Y automáticamente el Excel nos marca el rango. Pruebe. ¿Me cuenta? Listo. Excelente. Solo un listo, escuché, de ahí los demás no me están participando. Necesito me participen. Listo, listo. Listo. Listo, listo. Listo. Bye. Listo. Perfecto. Mire qué interesante. Así puedo hacer yo con cualquier otro rango que yo necesite nombrarlo. El Excel muy obedientemente le va a asignar el nombre que nosotros elijamos. Y nosotros ya posteriormente podemos hacer uso de ese nombre de rango sin ningún problema. Otro truquito muy bonito del Excel, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver si hay algún otro dato que se me escape. Maestro, Dígame. una pregunta. Yo traté de hacerlo, pero no me permite cambiar el área donde están los rangos. Si gusta, O me el nombre. comparte su pantalla para yo verificar qué le está sucediendo. Vamos a ver. Ah, permítame. Dele. ¿Cómo le comparto la pantalla? Tiene que buscar el botoncito abajo que le dice compartir pantalla. Y luego elija pantalla completa. Le van a aparecer varias pantallitas chiquitas. Elija pantalla. Okay. Ah, okay. Ahorita se lo muestro. ¿No? Okay. Ya casi, ya casi. Ajá, dele, cuéntenos. Okay. Si agarro este rango, ¿verdad? Debo este cuadro y le quiero cambiar el nombre aquí. No me permite escribir. ¿Y ya le había puesto nombre anteriormente o todavía Permítame. no? No, yo creo que ya veo dónde está el error. Ah, ya, Ah, sí, pudo hacerlo. vale. Sí. Ok, William. Muchas ¿Y en el gracias. caso de querer eliminar el nombre? Ah, muy buena pregunta. Vamos a parar de compartir, William.
Yo le paré la compartición. Ok, buena pregunta esa que me hacían. Vamos a regresar a mi compartición. Bueno, si queremos eliminar ese nombre o el nombre que tengamos ahí, pues tendríamos que elegirlo en primer lugar, ¿verdad? Y vamos a ver, espérenme, estos son comentarios. Esto está aquí en ficha fórmula, miren, ficha fórmula. Luego, dentro del grupo nombres definidos, tenemos el comando administrar nombres, donde ya vemos o veríamos todos los nombres que tengamos ahí establecidos. Simplemente le damos un clic y luego eliminar. Me pregunta si quiero eliminarlo, le damos a aceptar y ya no existe más. ¿De acuerdo? Administrador de nombres dijo, ¿verdad? Administrador de nombres acá. En la ficha fórmula. De acuerdo, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Por el momento no. Otro dato muy importante es el siguiente, el uso de la barra de fórmulas, del que por el momento yo no había hablado absolutamente nada, la barra de fórmulas. ¿Qué es la barra fórmula? Donde podemos ver nosotros fórmulas que hayamos escrito en una celda. Por cierto, que le podemos cambiar el tamaño, más bien la altura. Observe, si yo me ubico en esta posición, veo doble flechita donde yo puedo estirarla hacia abajo en caso que tenga fórmulas demasiado largas, ¿verdad? Pero normalmente esto no. Yo siento pues que no me lleva a nada. Porque de todas maneras la barra fórmula es tan larga de izquierda a derecha que no es necesario que la estiremos hacia abajo. A menos que tengamos una necesidad muy específica, ¿verdad? Pero ¿qué quiero hablar acerca de la barra fórmula? ¿Por qué se llama barra de fórmula? Observe. Si yo me ubico en esta posición, en la I11, y digo a sumar, por ejemplo, a sumar este 30 más este 40, bueno, tendría que escribir el símbolo igual para comenzar toda fórmula. Me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Pero de ya le informo que toda fórmula o función debe de ir precedida por el símbolo igual. Esto es requisito indispensable. Luego voy a dar un clic en la I9, presiono más en mi teclado y doy clic en la I10. Y me aparece 70. Si yo me ubico en la I9, yo puedo ver que el contenido que yo escribí en la I9 es precisamente lo que me aparece en la barra de fórmula. Igual acá con este 40, lo que veo aquí lo veo también en la barra de fórmula. Pero si yo me posiciono de regreso donde tengo una fórmula, aquí en la I11, yo veo en la celda el resultado de ese cálculo. En cambio, en la barra de fórmula veo la fórmula que yo escribí. Ese es el motivo del nombre, barra de fórmula. Porque yo puedo ver una fórmula en una celda que yo haya digitado esa fórmula en esa celda. ¿Estamos entendidos? Sí, Sí. correcto. Sí. Usted también pudiera decir que va a escribir, por ejemplo, en la barra de fórmulas. Es decir, que no necesariamente siempre todo lo tiene que escribir en una celda específica. También nos podemos posicionar en una celda y decir que vamos a escribir en la barra de fórmulas. Y da lo mismo, el Excel le entiende. Le entiende correctamente.
Otro dato muy importante es el siguiente, observe. ¿Qué tal si yo escribo un número 3 y luego escribo un hola? ¿Qué diferencia vemos entre esos dos datos? Aparte que uno es número y el otro es un texto. ¿Qué diferencia vemos adicional? La posición. La posición, correctamente. En el caso de los números, de manera predeterminada, el Excel siempre ubica los números en el extremo derecho de cualquier celda. En cambio, cuando hablamos de textos o combinaciones de textos con números, el Excel ubica ese texto en el extremo izquierdo. Pero el motivo, ¿cuál será el motivo de esta conducta del Excel? Bueno, es bien obvio que el Excel nos está indicando por medio de esta justificación del número que está al lado derecho porque es un número. Esa es la manera como el Excel nos indica que allí hay un número. Pero en el caso de hola, nos está indicando que esto es un texto. Claro, nosotros pudiéramos decir, no, ¿y yo por qué lo tengo que tener obligadamente al lado derecho un número y al lado izquierdo un texto? Esto no me parece a mí, pudiéramos decir, claro. Nosotros pudiéramos decir también, ok, este número lo voy a mover a la izquierda. Ya sé que se trata de un número. Me voy a la ficha inicio, grupo alineación y lo justifico o lo voy a alinear a la izquierda. Pero el Excel no se enoja, ni nos pega, ni se molesta con nosotros porque hagamos ese cambio. Igual lo podemos hacer con un texto, lo quiero mover yo al lado derecho, no hay ningún problema. El Excel, tranquilo, es nuestro amigo. No se molesta para nada con nosotros, ¿verdad? ¿Estamos bien con esto? Sí. 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 Otro detalle muy importante es cuando nosotros decidimos cambiar la, o más bien modificar la altura de ciertas filas. Por ejemplo, yo lo voy a hacer con la fila 9 y 10. Sombreo esa fila, les cambio la altura con el método visto ayer, pero aquí nos vemos con un lío, ¿verdad? Todo dato, toditos los datos que escribamos en una celda también se van a justificar en la parte inferior de una celda. ¿Cómo sabemos si eso es cierto? Celda en la que yo me encuentre, puedo observar siempre en la ficha inicio, grupo alineación, hay tres comandos acá arriba, uno para alinear en la parte superior, otro para alinear en la parte del medio y otro para la parte inferior. Es el de alinear en la parte inferior el que siempre está así como presionadito, ¿verdad? Más oscuro que todos los demás. Pero yo lo puedo mover al centro. Es decir, en el medio, así se le llama a este comando, alinear en el medio. Y luego puedo proceder a centrarlo también para que ahí me quede centradito. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Vale. Y otro detallito. Hola. Hola, se le escucha cortado, no le entendí. ¿Alguien habló? No sé qué me dijeron por ahí. Bueno, otro. Perdón la interrupción. Permítanme.
Perdón, ya regañé a los chicos por aquí. Decía que otro dato muy importante que, por cierto, vamos a poner en práctica el día mañana es lo siguiente. ¿Qué tal si nosotros queremos escribir un texto como este? Escribimos trabajo de clase, sesión 3. Si yo digo A, ampliar el ancho de la columna, y yo quisiera que después de trabajo de clase, esto me quede debajo en la sesión 3. La parte de la sesión 3 me quede debajo de trabajo de clase. ¿Qué es lo que solemos hacer? Bueno, trasladamos sesión 3 hacia una celda abajo, cosa que es incorrecta. Le voy a decir por qué. Porque si yo quiero que justamente aquí en la fila 7, sesión 3, se me ubique debajo de trabajo de clase, esto es bien sencillo, observen. Voy a dar doble clic ahí sobre la letra S de sesión 3 y un truquito muy interesante es este, presionar la combinación de teclas Alt Enter. Miren. Pruébelo, por favor. Presionemos Alt Enter y me cuenta. Listo. Perfecto. Truquito de lectura. El día de mañana vamos a ver ya lo que se llama formato de texto para que pongamos en práctica otras opciones adicionales que corresponden a formato de texto. Así que voy a parar de compartir y usted me cuenta, ¿verdad? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en esta clase? Hola, hola. O si tiene alguna consulta, pues me la hace saber. Solamente quedaríamos pendientes para el día, bueno, seguir buscando el tema de la clase el día de mañana, cuando ellas lo pongan en el enlace, ¿verdad? Que usted nos dio temprano. ¿Cómo así, Por William? Perdón, no le. la ausencia que tuve el día de ayer, quería yo repasar la clase que tuvieron el día de ayer. Ah, sí, ya le entendí, lo de los Quedaría videos. pendiente, sí, es correcto. Tiene toda la razón. Voy a hablar con los coordinadores de las capacitaciones para que no se les escape ese detallito. Oye. Gracias. ¿Algo más? Bueno, señores, ya tenemos las dos. Entonces, si no hay preguntas, nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Pase buen día. Nos vemos. Feliz tarde. Gracias, gracias igual. Gracias, igual. Bueno.